Seguimos en la captura de clásicos, o en este caso clásicas. Va delante mío una BMW y lo estoy tratando de capturar al muchacho, ya que soy fans de la BM también. Así que vamos a ver si me alcanza a ver. Lo que pasa es que no me funciona la bocina, así que me tengo que poner a la par y darle alguna indicación. Vamos a ver para dónde va. Ah, se mete a Luján. Así que lo capturo, a ver si lo puedo alcanzar con el rastro. Está de viaje el muchacho, porque de acá no me parece que sea. Uy, cómo dispara la BM esa. A ver, voy ahí. A ver si me pongo a la par. Ahí me está viendo. Ahí le hice seña, creo que me vio. Vamos a ir esquivando gente acá. A ver si para. Ahí va la BM. Se me escapa. Va a dar la vuelta por Luján. Acá lo estoy encontrando al muchacho de la BM, se ve que viene de visita para Luján, pero se me va a escapar. Estamos recorriendo la zona de la Plaza Belgrano en plena ciudad de Luján. Lo vi a un muchacho que venía en una BMW, salimos a cazarlo con el rastrojero, pero tomó por una calle lateral donde yo no podía tener acceso, así que dejé estacionado el rastrojero ahí y vamos a verlo. Está estacionando, se está sacando el casco. Vamos a consultarlo. Hola, ¿venías en la BM vos? Yo también tengo BM, por eso te seguía en un rastrojero de color verde. Estamos en el galpón del rastrojero y vemos a un dueño de otra clásica. Yo también tengo BMW. Yo tengo una 60/5. ¿Qué moto tenés? Es un K100. ¿Un K100? ¿Lo podemos ver un cachito? Sí, señor. Sí, caballero. Vamos a ver, ¿de dónde venís? De San Andrés de Giles. ¿Sos de Giles? Sí, sí. Ah, un amigo de San Andrés de Giles. Nosotros que somos de Luján. Fíjense lo que es esta K100. Es distinta, obviamente, a la de motor boxer que tengo yo, que es una 60/5 del año 1973. Otra clásica, además del rastrojero verde. El señor pensaba que lo estaba queriendo robar. Sí, 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 la verdad que sí. Cuatro cilindros esto. Sí, 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 el motor, digamos, otra innovación es en línea, es un medio experimental, fue para BMW. No, siguió mucho tiempo. Lo que pasa es que BMW tenía un problema. Con el R100 se garroteaban con los japoneses y los japoneses lo hacían reventar. Entonces la venta se había empezado a caer. Entonces arman un directorio de urgencia con 6 ingenieros y empiezan a desarrollar algo. Claro, fue un desarrollo distinto a lo que era el motor boxer, digamos. Había que innovar y no tenía que parecerse a Japón. Ajá. Así que empieza esto. A ver, ¿de qué modelo es? Y esto se inicia en el 83, esta 85. Esta 85, bueno, o sea, 12 años más nueva que la mía. Fíjense en el espectacular estado en que se encuentra esta motocicleta. La busqué mucho tiempo. ¿Vos ya tenías BM o era una marca que te gustaba? Y a quién no le gusta. Bueno, a quién no le gusta. Uno tiene, a ver, yo tengo mi principal corazoncito, lo tengo con el rastrojero. Pero la BMW es otra cosa, que en Mar del Plata la tuve durante varios años y la traje en el mes de junio, creo que la traje arriba el rastrojero, me la traje para acá, para Luján, para casa. ¿Tenías moto vos antes? Toda mi vida. Ajá. De los 10 años. ¿Desde los 10 años? Puma, palanca al tanque. Ah, sí, mirá vos. Y después toda la vida el resto en japonesas. ¿Siempre japonesas? Sí, siempre japonesas. ¿Y por qué elegiste BM? A ver, más allá de, bueno, sabemos la calidad que tiene, pero ¿por qué BM? Esto es una moto económica. Ajá. Y muy noble. Los españoles tienen el 80% de la producción de esta moto, ahí con 250.000 kilómetros sin abierta de motor. Cosa que en Japón no llega nunca eso. Muy bien. O sea, uno de los detalles, la calidad, claro, constructiva. Y después una moto de bajo mantenimiento, es a inyección,
tiene agua. Es decir, fue una versión distinta a lo que es el motor boxer de BMW. Sí, no, totalmente otro mundo, pues. Totalmente otro mundo. Sí. ¿Has viajado mucho con esta moto? No demasiado lejos, pero el hecho de que la tengo, unos 8.000 kilómetros. ¿Hace muchos años que la tenés? No, un año y medio. ¿Un año y medio? ¿Y viniste hoy a Luján? Tengo toda la semana que estoy viniendo. Ah, muy bien, entonces, sí, te enganché justito. Sí, la verdad que no me simpatizaba mucho, viste, pero bueno, veo que es una persona de bien. Bueno, lo que pasa, claro, los tiempos que corren. Cambiaron. Bueno, pero aparte uno hacía seña y uno paraba, eso es consciente. Pero además, desde un rastrojero, dice, ¿este qué quiere? Que me sigue con una moto. Además, ni lo miré mucho, vi que era una cosa que por lo menos saludaba. Bueno, está, pero lo veníamos siguiendo desde el kilómetro 71, acá estamos en el 68 en la ciudad de Luján. Yo vivo en el barrio San Francisco, lo vi, pero esta maravilla mecánica, cuando pasó por ahí por la entrada del barrio San Francisco, justo cuando yo estaba saliendo, o sea que yo lo tenía que ver. ¿Cómo es tu nombre? Julio. Julio. Bueno, de la ciudad de San Andrés de Giles, vecino, así que voy a tener que ir a San Andrés de Giles con la BM para mostrársela a él también. ¿Una R60? Una 60/5, del año 73. Era la que usaba la Policía Federal en Capital Federal. La moto mía, si bien nunca prestó servicio para la fuerza, es ese modelo, el motor boxer. Así que bueno, vamos a concluir la nota acá, era mostrar otra clásica, no es un rastrojero como habitualmente hacemos reportaje, es una BM, pero forma parte del galpón del rastrojero. Venía yo por la ruta, me crucé con una silueta conocida y dije, este es mi amigo Julio. ¿Cómo anda? Qué casualidad agarrar y encontrarnos, cruzarnos en la ruta. ¿Cómo anda? Sí, yo te alcancé a ver ya cuando tenía enfrente. Claro, yo también te vi ahí y te conocí por la campera, gris. ¿Cómo andas, Julio? Bien, vos. ¿Te viniste un ratito a la Basílica? Sí. Bueno, yo recién vengo de estar en la Basílica. Miren qué casualidad, me estaba yendo para mi casa y Julio que venía. Julio, nos conocimos acá en la puerta de la Basílica Nuestra Señora de Luján porque a la salida de mi barrio, en el kilómetro 71, él pasó con su moto. A ver, observen esto. Una BMW, una K100. K100 es la denominación. Motor, 4 cilindros en línea, acostado. Acostado. ¿Qué tipo de moto es esta? Es una moto de turismo muy noble. Salió en la década del 80 para competir con las japonesas. Nace en el 83, claro. Sale nacido para competir con las japonesas. Y tal vez la moto actual hoy. Es una moto que se viaja 140, 150 sin ningún tipo de problema. ¿Esto, en qué año lo compraste vos? Dos años y medio. ¿El resultado que te dio? Un cambio de aceite. Agua y dos gomas nuevas. Si nosotros observamos esta moto, vamos a poner un poquito más en la sombra. Está sucia. Está bien, tiene bichos pegados por todos lados, señal de que anduviste por la ruta. ¿Normalmente a dónde haces los viajes? No, ahora me estoy moviendo acá cerca, no he ido para... ¿Por la zona de San Andrés de Giles, donde sos vos? Acá, Mercedes. Muy bien, pero fíjense, observen, los valijones que tiene la moto, el estado de conservación es impresionante. Está sucia porque tiene bichos pegados y me parece que están los bichos por el tamaño que tienen los impactos de más de 140. No, venía en la parte de 140, después le afloje un poco. Está bien, pero... 150 sería normal para andar en esta moto. Vos a esta moto, ¿qué le tuviste que hacer cuando la compraste? Echarle combustible. ¿Nada más? Nada más. Después se cambiaron neumáticos, se cambió aceite, un poco de mantenimiento. ¿A quién pertenecía? Eso compré una agencia en Córdoba. ¿En Córdoba? La capital. ¿La fuiste a comprar allá? ¿La habías ubicado por internet? ¿Cómo había sido? Sí. Estaba rastreando ya, hacía varios meses. ¿Qué era lo que te querías comprar en su momento? Entre una Goldwyn y una BMK. Ajá. Me decidí por la BM, es más de avanzada que la Goldwyn. Que la Goldwyn de aquel momento. Claro, claro, siempre claro. Siempre hablando de año 80 y piquito. Está bien, pero esta moto, digamos, por el avance tecnológico que tiene, ya en el año 85, que es el modelo de esto, era una moto, o sea, obviamente es BMW de primera. Sí, pero superaba muchas expectativas. Se le puso un poco, tal vez casi a la cabeza, de ir a Japón en aquel momento. Es decir, para poder competir cabeza a cabeza. Sí, no, le sobraba. Ahora, la diferencia que hay con las motos japonesas de aquel entonces a esta en lo que tiene que ver con durabilidad. Superior, lejos. Muy lejos. Bueno, Julio, para que se den una idea, ese es que está haciendo la BMW mía. Yo cuando lo agarré, lo conocí a él, lo ubiqué,
nos pusimos a charlar en la puerta de Nuestra Señora de Luján, lo habíamos cruzado allá en la ruta, lo seguí, lo perseguí como ahora. En este mismo lugar había dejado estacionado el rastrojero y le dije que tenía una BMW, tráemela, me dijo. Entonces agarré y cumplí, vamos a ponerlo así por el tema del sol. Yo se la llevé de noche, la recibió una vez que ya estaba en el taller de él. No había reclamo. ¿Qué le hiciste a la BMW mía? Varias cosas. Por ejemplo. Y falta. Bueno, falta un poquito. Falta un poquito. Hicimos, dijo el mosquito. ¿Un cambio de aros? Se desarmó el motor, se limpiaron las tapas, se hizo un cambio de aros, se limpiaron los carburadores, se limpió el arranque, bueno, varias cosas. Bueno, y hay para más, y hay para cambiar un poco la estética, que Don Osvaldo quiere modernizarla un poco. Claro, porque le llevé 5 modelos distintos de manubrio para ver cuál era el que mejor se adaptaba al estilo Café Racer que le quiero dar yo, para cambiarlo un poco. Voy a cortar un poquito los guardabarros, que no los voy a tocar los originales, los voy a sacar y voy a poner guardabarros más cortos. El manubrio más chato, más plano, más deportiva va a quedar. Y Julio la puso en marcha. Tiene un poquito de juego las cortinas del carburador. Sí, estamos renando un poquito con esa parte. Queda medio acelerada. Sí, se le bajó bastante hoy, ¿eh? Yo estuve limpiando, puliéndola un poquito, bajó bastante, no queda tan acelerada. Ah, entonces a lo mejor se pueden usar los carburadores BIN. Sí, por lo menos nos vamos a mover con eso primero. Porque Mauro Ciuti es el encargado de hacer una adaptación. Yo llevé 2 carburadores importados, que son japoneses, que deberían andar bien por el tipo de moto que es. Hay que hacer una adaptación, nada más que la va a hacer Mauro en Teflon. Es algo que está pendiente Mauro, no sé si lo terminará para este sábado, porque tengo que ir a tomar mate lo de Julio, a lo mejor si me recibe. Pero Julio está recuperándola, es decir, el trabajo que hizo fenomenal, la dedicación que puso fantástica, pero también porque la moto lo merece, ¿no es cierto? Es algo que está en muy buena, muy digamos, bonita. No tiene faltantes, una moto muy buena, muy noble, y hay que recuperarla sí o sí. ¿En su momento también habías pensado en alguna ocasión comprar una de esas? Sí, una 1000. En ese mismo estilo, pero 1000 de cilindrada. Claro, que viene con llanta de aleación y algún carenado. Y aparte creo que vienen con freno a disco, no sé si adelante. Sí, los 2 discos adelante, sí. Yo había pensado en una 1000, en una R100 del año 80. Ah, está un poquito más nueva, claro. Ese es el modelo que más me gusta a mí. No sé si en 1000 de cilindrada, porque los entendidos de BM me decían que la diferencia que hay entre 600 y 1000 centímetros cúbicos que gasta un poco más de combustible. Después no notan diferencia los que tuvieron los 2 modelos alternativamente o juntos. Una característica me decía que la relación peso-potencia de la 600 es fenomenal, que el resto es para gastar nafta de gusto, dicen. ¿Cuánto consume tu moto, la K1000? Ah, de 5 litros y medio a 6 y medio ya dándole. De 5 litros y medio a 6 y medio con estas comodidades, con estas prestaciones. Sí. ¿Eh? Estamos hablando de una moto muy económica. Para el tamaño moto, sí. Y la velocidad que se puede andar. Claro. ¿Viajes largos has hecho con esta moto? 400 kilómetros, 500. ¿A dónde has viajado? A provincia de Córdoba. ¿Córdoba, a visitar amigos? Sí. ¿Algún tipo de expectativa de venta? Cero. ¿Cuántas veces te preguntaron si la vendés? No, cero. ¿Pero cuántas veces te preguntaron? Me preguntan en todos lados. Y es un drama porque voy a Mercedes y paro en un lado, sale uno y te agarra, no puedo andar por ningún lado. Todo el mundo te atrapa, dice, ¿dónde la sacó? ¿Dónde la fabricó? ¿Qué sé yo? No hay. Claro. Aparte en este estado también. No, y las que hay están todas más o menos, pero están en manos de gente grande, no las usan prácticamente. Yo soy el único loco que la uso. La uso como medio de trabajo, como medio de paseo. Es decir, que la recomendás al 100%. Si está en buenas condiciones, sí. ¿Qué complicación puede llegar a tener una moto de este tipo? Estando sana, ninguna. Te vas a gastar vos, vas a gastar ese pantalón nada más. Es decir, revisarle el aceite, tratarla bien, ponerle gomas y todo. Sí, pero la moto es muy noble. Bueno, este es Julio Contreras, de San Andrés de Giles, es amigo mío, nos conocimos en la ruta y a veces las amistades surgen así de causalidades, ¿no? Yo vengo saliendo de la Basílica de Luján, que estuve un rato ahí, Julio ahora está yendo, nos conocimos en la ruta, tomamos mate con mate pampeano allá en el taller de él. Y amargo. Pero la verdad, uno se emociona también cuando encuentra buena gente así, que no es muy habitual hacerlo, así que muchas gracias por lo que estás haciendo por mi BM, ¿eh? Gracias a vos por confiar. Aparte, yo ni idea qué tipo de mecánico era. Yo la llevé
La Virgen te ha hecho confiar. Puede ser. Una cuestión de convicciones, a lo mejor. Confío demasiado. El día que la Virgencita de Luján se levante el manto y salga corriendo, digo, vamos a estar en problemas. Pero mientras tanto, uno va conociendo buena gente en el camino. Así que, muchachos, a disfrutar de las motos si tienen. Si no, cómprense un rastrojero. Y si no encuentran rastrojero, una moto, y salgan a la ruta a disfrutar del paseo, que no lo van a poder creer lo que se disfrute la gente que uno conoce en la calle. Aparte, pues después la del dedito. Ahora está. Ahí está. La camarita roja. Está encendida. Están las dos caritas. La camarita roja. No, sí, se ve la cara de Mara más que la tuya. Sí, se va a ver la cara de Mara más que la mía. Quédate.